Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 26. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones de los pliegos interiores que hay en la revista. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el bolso, doblamos el tejido y vamos a colocar la pieza de patrón encima. Esta sería la parte frontal del bolso y es la pieza de patrón número uno. Sujetamos con alfileres y vamos a recortar el patrón. Al filo. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. En este caso, como estoy cortando en tejido ya acolchado, yo voy a cortar solamente tejido y forro. Si cortáis el bolso en un tejido que no es guateado, tendréis que cortar también una pieza de guata. Vamos a cortar ahora la pieza de la parte de arriba donde van las cremalleras y esta sería la pieza de patrón número 4 y se cortarían dos en el doblez del tejido. Sujetamos bien con alfileres alrededor y cortamos al filo del patrón. ¿Vale? Se cortan dos piezas en la doblez del tejido. Cortamos el bolsillo que es la pieza de patrón número 3. Colocamos la pieza en el doblez, sujetamos con alfileres. Y recortamos alrededor. Cortamos la base de la bolsa, que es la pieza de patrón número 2. La colocamos en el doblez, sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Estas piezas que estamos cortando se cortarían en género, en forro y en guata. En este caso, como yo tengo un tejido, un pique acolchado, no estoy cortando la guata, solamente estoy cortando género y forro. Cortamos las asas del bolso, ¿vale? que es la pieza de patrón número 5. En este caso, al ser un tejido de cuadros, he medio el ancho y me voy a guiar por la línea del cuadro. Se cortaría en el doble del tejido de la pieza también. Cortamos ahora el forro, ¿vale? está es la pieza de la base de abajo, que se coloca en el doble del forro las mismas piezas que hemos cortado en género las vamos a cortar en forro excepto el asa estas son las piezas de género y estas serían las de forro también y ahora ya vamos a coser Vamos a hacer la parte de arriba del bolso. Esta es la pieza de la cremallera. Hemos colocado por el lado del derecho el género y por el lado del revés de la cremallera el forro. ¿Vale? Este es un lado y el otro lo vamos a hacer así. Encaramos con la cremallera y vamos a coser el derecho del tejido. Cosemos al centímetro y luego, en el otro lado, encima, vamos a coser el forro. Por el lado del revés de la cremallera, cosemos las piezas de forro y por el lado del derecho de la cremallera, cosemos las piezas de género. Todo lo largo, os lo abro así para que lo veáis. Mirad, está la parte interior donde va el forro. Y luego por este lado sería el lado del derecho de la cremallera. Y luego le vamos a pasar un pespunte al borde de la cremallera al ancho de la patilla. Vamos a hacer ahora el bolsillo. Fijaros, cogemos la pieza de bolsillo, que es la pieza número 3, y hacemos lo mismo. Encaramos el derecho de la cremallera con el derecho de tejido y encima colocamos el forro. Dejamos en medio la cremallera del género y del forro. Le damos la vuelta, cosemos igual en el derecho de la cremallera el género y por el revés el forro, dejando en medio la cremallera. Cosemos por ambos lados de la cremallera, le damos la vuelta al bolsillo, ¿vale? sería quedaría al revés. Y por el lado del derecho, así nos quedaría. Le vamos a doblar como 5 centímetros, dejando la cremallera hacia abajo, le doblamos un trozo. Y lo vamos a colocar así como veis en el vídeo. Estas son las asas. Fijaros, le hemos pegado una pequeña entretela también. Y hemos doblado el centímetro a ambos lados. Y luego le doblamos a la mitad el tira lo que es el, el asa. Y le vamos a pasar un pespunte por encima para cerrar lo que es el, el asa del, del bolso. Empezamos a coser. Colocamos un presatelas estrechito para coser la cremallera encaramos derecho de cremallera con derecho de tejido y vamos a coserla todo lo largo colocamos ahora el forro encima dejamos en medio la cremallera igual con un pespunte sujetamos el forro a uno de los lados de la cremallera. Colocamos ahora al otro lado la, la otra pieza de género. Igual con el derecho de la cremallera y derecho de, de género. Colocamos ahora el forro encima. llegamos al final y terminamos de coser. Le pasamos un pespunte por el lado del derecho del tejido, al ancho de la patilla, vamos abriendo con las manos y le pasamos un pespunte. Vamos abriendo y le pasamos el punto. Procurar que el forro por la parte de abajo también quede estirado. Y el otro lado hacemos lo mismo, le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Yo os he puesto la, la medida de la cremallera exacta, ¿vale? En este caso, como no la tenía, luego la he cortado, pero yo os he puesto en la revista la medida que tenéis que tener de cremallera. Fijaros cómo queda por la parte del revés, la cremallera cosida. Vamos a hacer el bolsillo y se hace igual: colocamos la cremallera derecho con derecho. Colocamos el forro encima y lo mismo hacemos en el otro lado. Cogemos el otro lado de la cremallera, la cosemos al género primero y luego el forro también encima lo cosemos. Le pasamos un pespunte igual al ancho de la patilla, procurar que el forro no quede retorcido. ¿vale? Lo estiramos bien y pasamos un pespunte a un lado de la cremallera y al otro igual. Al ancho de la patilla, de la patilla le pasamos un pespunte. Así nos quedaría. Fijaros que le vamos a doblar como 5 centímetros hacia abajo para que la cremallera quede de frente. Cogemos el forro. ¿vale? Y le vamos a colocar una goma a la parte interior. Esta es la pieza de patrón número 6, que sería el forro, el bolsillo interior. Entonces le vamos a colocar una goma para hacer como bolsa, para que haga frunce lo que es el bolsillo interior y tenga hueco para meter cosas. Vale, le colocamos la goma a la parte de, de arriba y luego a la parte de abajo la vamos a rizar. Y la vamos a coser en la pieza de forro número 1. La vamos a adaptar al recorrido. Abajo tendríamos que rizarla. Pasaríamos un pespunte y lo rizaríamos. Y en la parte de arriba le vamos a colocar goma. Vale, esta es la parte frontal del forro. Luego le pasamos unos puntos para hacer bolsillos interiores. Esta es la parte de, de arriba que la hemos planchado y ahora vamos a coger en la parte lateral. Encaramos forro con forro, vale, esta es la pieza de patrón número 2. Cosemos el forro, fijaros que lo levanto, este lado del forro igual. Cogemos el género, encaramos género con género. ¿vale? Por separado lo cosemos y luego ya lo unimos en la parte central de la cremallera junto. Para que no se quede en hueco coseríamos ahí todo eso junto. Pero primero cosemos por un lado el forro y por el otro el género. ¿Vale? Así lo vamos a unir al lateral de la parte de arriba. Así nos caería por la parte interior y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Encaramos derecho con derecho y cosemos solo la parte de género. Y por el otro lado cosemos el forro. Y luego unimos la parte central con la cremallera incluida. Vamos a rizar la parte de abajo del bolsillo del forro. Pasamos un pespunte y lo rizamos. A la parte de arriba sujetamos la goma en uno de los lados y luego ya doblamos y doblamos y envolvemos la goma. Y vamos a ir cosiendo al mismo tiempo que vamos estirando. Simplemente estirar y veis que recoja lo que es el bolsillo. Le colocamos encima, cosemos el lateral, giramos y adaptamos el bolsillo del forro a la parte de abajo de la parte frontal del forro. Llegamos aquí, cosemos el lateral y le damos un pespunte a la altura que queráis para hacer un par de bolsillos. Ahora vamos a encarar derecho con derecho y cosemos la parte de arriba. Primero el género. Y ahora cosemos el forro. Primero un lado. ¿vale? Forro con forro. Y luego el otro lado. Levantamos y forro con forro. Y allá que unimos todo y cosemos género y forro y la cremallera. Aquí en este lado da igual, un primero un lado de género, luego el otro lado de género. Lo mismo hacemos con el forro. Derecho con derecho, cosemos un lado, luego el otro lado y por último cosemos todo junto con la cremallera incluida. Este trocito que hemos dejado sin coser lo rematamos. Fíjanos en el bolsillo, le vamos a colocar en la parte frontal. La parte frontal es la pieza de patrón número uno. Le colocamos con los alfileres, yo lo tengo planchado y le vamos a sujetar, sujetarle también si queréis en la parte de abajo. Vale, pasamos un pespunte por la parte interior, ya si queréis un poco, depende también, pues si no le vas a hacer mucho peso tampoco hace falta, pero como os guste, ¿vale? por ahí, por la parte frontal, por la parte de abajo, le podemos coser el bolsillo. Sujetamos el bolsillo en los laterales con un pespunte, un lado y luego el otro lado. ¿Vale? Si nos queda el bolsillo, vamos a hacer las asas. Como las tengo planchadas, simplemente le paso un pespunte. Cuidado que no arrastre el, el prensatelas, que a veces arrastre y hace bolsa. Vale, vamos a colocar ahora las asas, marcamos la posición, tenemos unos piquetes en la pieza número uno que marca la posición del asa. Fijaros, le vamos a colocar justo ahí apoyado en los piquetes que tiene abajo. Los vamos a sujetar con un pespunte justo. Este será como la parte de atrás, ¿vale? Se puede decir porque ya la del bolsillo la hemos cosido, entonces este sería un lado del, de las asas, que sería la parte de atrás, y la hacemos como un rectángulo alrededor. Ahora cogemos la parte frontal, que ya hemos cosido el bolsillo, vale, y hacemos lo mismo, apoyamos el asa en la parte de abajo y dejamos justo en medio el bolsillo, y ahora le vamos a rematar con el asa, y cosemos hasta la altura del bolsillo. Pasamos un pespunte alrededor. Vamos a sujetar el asa en la parte de, de abajo. Giramos. Y le pasamos un pespunte por encima. Yo me he hecho una marca para coserlas en recto. Llegamos a la parte de arriba, clavamos la hoja, giramos, rematamos, volvemos a girar y vamos cosiendo ya por encima del bolsillo para dejarle rematado por la parte interior del asa. El otro lado se cose igual. Cosemos la parte de abajo, cosemos en rapto hasta arriba. Volvemos a girar y cosemos hasta abajo. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de atrás de, de la bolsa, que se cosen igual las asas. Empezamos en la parte de abajo, cosemos en recto, giramos, rematamos arriba y volvemos a coser. Hacemos lo mismo con la otra asa, rematamos abajo y la cosemos todo alrededor. Fijaros, esta es la parte interior del forro, la parte frontal en este caso sería estas son las piezas de forro y estas son las piezas de género, la parte de delante y la parte de atrás. Vamos a hallar los centros y lo vamos a coser a la otra pieza a la que va alrededor de la parte de esta cuadrada. Hallar también el centro si no lo tenéis hecho. Ahora encaramos derecho con derecho y vamos a empezar a coser por el suelo o por la parte de abajo de la bolsa. Encaramos derecho con derecho y vamos a coser la tira esta que hemos hecho todo alrededor del rectángulo o la parte frontal. Aquí giramos, cosemos el lateral. Tenéis que dar un piquete para poder girar la pieza. Vale, vamos a volver a girar y continuamos cosiendo por la parte de abajo, o sea, vamos a coser alrededor. Vale, aquí ya sería al final donde hemos empezado y cosemos al centímetro todo alrededor. Y ahora ya cosemos la otra parte. Está la parte frontal donde lleva el bolsillo y ahora por el otro lado cosemos la otra parte, la que va a quedar por detrás. Igual hacemos coincidir el piquete de abajo del centro al centro de arriba. y lo vamos a ir cosiendo como veis así en el vídeo todo alrededor el forro lo vamos a coser igual igual que cosemos así las dos partes de género cosemos las de forro cosemos esta parte al centímetro vale y ahora ya cosemos las de forro Fijaros en el bolsillo que lleva, en este caso. Vale, procurar que quede por la parte interior. Encaramos derecho con derecho y vamos a coser alrededor. ¿Vale? fijaros que el bolsillo cuando abráis la bolsa os quede por dentro, que podáis meter cosas. Es hacia un lado y ahora el forro igual. Cosemos la otra parte empezamos por la parte central de, del centro, perdón, hallar los centros, y cosemos el forro alrededor de esta parte. Vale, el hueco lo vamos a dejar abajo como veis para luego darle la vuelta. Meteríamos el forro hacia adentro ¿vale? y así nos quedaría el, el bolso montado. Empezamos a coser. ¿Vale? Por la parte de arriba, en este caso, hemos empezado. Vamos cosiendo todo alrededor del centímetro. Cuando llegamos a la esquina, ¿veis? doy el piquete, clavamos la aguja y giramos hacia el otro lado. Vamos cosiendo al centímetro, todo alrededor. Aquí llegamos igual, piquete, clavamos justo la aguja, giramos. Y continuamos cosiendo la parte de abajo. Vamos cosiendo el centímetro. Este es el lateral. Volvemos a dar el piquete y giramos. Y cosemos la parte de arriba que es por donde hemos empezado. Este sería un lado y tenemos que colocar... El otro, la otra tapa. Igual hacemos coincidir el centro, cosemos al centímetro, vamos cosiendo y dando el piquete para girar hacia el otro lado. Yo recomiendo que os deis el piquete justo con la aguja clavada y en dirección hacia la aguja y giréis tiramos con el lateral igual que hemos hecho con el otro lado de género aquí giramos otra vez volvemos a girar ya terminamos donde hemos empezado, aunque es la parte de arriba. Ahora vamos a hacer el forro, igual que hemos hecho el género, hacemos el forro, hacemos coincidir los centros. Hemos empezado por la parte de arriba igual. Vamos cosiendo, damos piquete. Volvemos a girar, cosemos el lateral. Esta es la parte frontal porque lleva el bolsillo interior. Matamos, damos el piquete, clavamos la aguja, giramos, volvemos a girar y vamos cosiendo al centímetro alrededor. Damos el piquete, volvemos a girar y terminamos donde hemos empezado. Ahora ya empezamos el otro lado del forro, que en este caso ya sería la tapa de la parte de atrás del forro. Empezamos por la parte de arriba y vamos haciendo lo mismo. Vamos girando, vamos dando los piquetes en las esquinas y vamos cosiendo al centímetro, todo alrededor. Ya terminamos y rematamos. Fijaros, le vamos a dar la vuelta. Tenemos que haberle dejado un hueco, como os he dicho antes, en la parte de abajo. Y ahora ya le vamos a dar la vuelta hacia el lado del derecho del tejido y sacamos todo lo que sea el género y el forro hacia afuera. Meter el forro hacia adentro. Vale, así nos quedaría. Le vamos a dar la vuelta, como veis. Y vamos a unir por la parte de abajo el género y el forro. Para cuando abramos el bolso se quede el forro en el suelo, en la parte de abajo. Y le vamos a sujetar a ambos lados. Si lo podéis hacer esto o no, tampoco es importante, me refiero, pero... Para que el forro no salga hacia afuera, pues unís las dos costuras del suelo, y ya entonces el forro queda unido a la parte de abajo de, del género. Cosemos el género y el forro, la parte de abajo. Cosemos un lado y luego el otro lado. Ahora ya le damos la vuelta, definitivamente, y cerramos la parte del, del bajo que hemos dejado abierto. Pasamos un pespunte encima, así como veis, doblando el centímetro hacia adentro, y este ya sería nuestro bolso terminado. Vale, fijaros que hemos rematado ahí. El bolsillo por la parte exterior, la parte interior. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patronesmujer.com. Y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.